Pronovias ya es más internacional que nunca. La marca de vestidos de novias acaba de abrir una de sus tiendas en Nueva York. La firma española pretende conseguir hacerse un hueco en una de las capitales de la moda más importantes a nivel internacional. El mercado norteamericano es muy ambicioso y Pronovias seguro que no dejará indiferente a nadie. Así de orgulloso se mostraba Alberto Palacci, presidente de la firma. Me ha encantado, pero bueno, el éxito no viene solo. El éxito es el fruto de 40 años de trabajo, pero sobre todo de los valores que tiene esta compañía, que yo diría que son sobre todo la ilusión, el trabajo y el amor que se pone en todo. Y nosotros tenemos que entrar en todos los mercados del mundo y tenemos que ser la gran marca favorita mundial. Ariadne Artiles se encontraba presente en la inauguración de la tienda. No quiso perdérselo, ya que el mismo día de su boda, ella lució un precioso vestido de la marca española. La modelo ha trasladado su residencia a Nueva York durante 3 meses, mientras su marido Fonsi Nieto se queda en España. De momento me he mudado para empezar a trabajar aquí. La modelo internacional Carolina Kurkova fue otra de las invitadas al evento. La checa mostró su interés en la marca y en esta nueva apertura. Todavía no he estado dentro, pero tiene unos vestidos preciosos. Hay unos cuantos que me gustan si fuera a casarme. Son unos diseños fantásticos. Son fantásticos. Carolina no solo conocía la firma de los vestidos, sino que además dio muestras de estar muy puesta en flamenco. Incluso confesó que le gustaría aprender a bailarlo. Coger la manzana, comer la manzana, tirar la manzana. Coger la manzana, comer la manzana, tirar la manzana. Con este reconocimiento en el mundo, seguro que Pronovias logra que el mercado americano se rinda a sus pies.